Te arranca la cabeza, Gire. Hola chicos, ¿todo bien? Después de tantos meses, en realidad un mes creo, porque no llevo la cuenta, pero creo que un mes, puedo volver a hacer un tutorial. No me acuerdo quién exactamente me lo había pedido, pero a ver, no me acuerdo el nombre, pero un chico o dos, porque son muchos los suscriptores que tengo, me pidieron cada tutorial de Nose Manual. Y bueno, es lo que vamos a hacer hoy. Nose Manual, tutorial de Nose Manual. Nose Willy, Nose Manny, y no sé cómo se dice en otro idioma. Bueno, primero la parte teórica, como siempre. Nose Manual, para empezar, es un truco de flat, o sea, de flat, la modalidad flatland, y de flat de suelo, de montar en el suelo, de piso, flat en inglés, piso. Es un truco de mucha paciencia, constancia, esfuerzo. Ah, bueno, para los que no saben, el Nose Manual, porque siempre hay un grupito de personas que no saben ni lo que es el Bunny, me dicen, quiero hacer 180, pero no sé qué mierda Bunny Hop. Mira, una gran p... Que ya dije en un principio que no iba a hacer ese video, se lo tienen que saber todo, así que... Video de Bunny Hop no lo voy a hacer. Ya saben que Bunny Hop es el salto. Ollie en skate. Salto del conejo. El salto del conejo, Bunny Hop. Para los que no saben, el Nose Manual es lo contrario al manual. Es el suelo y el manual vas con la rueda de atrás apoyada y la rueda de adelante o el manillar levantado para ir así, como un caballito. El Nose Manual es lo contrario, lo invertido. En vez de ir con la rueda de atrás apoyada en el suelo y la rueda de adelante levantada, la rueda de adelante apoyada en el suelo y la de atrás levantada. Ir de frente con la rueda de adelante. Eso es el Nose Manual, para empezar. Hay mucha gente que comienza muy agresivo, que ya a la edad ahí no le importa nada. Hay gente que empieza a poquito, en plan levantando a poquito la rueda de adelante, a poquito, ta, 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 hasta que van tomando confianza en estar un tiempo con la rueda de adelante apoyada y avanzar. Y bueno, luego están los normales, los que empiezan de a poco, como nosotros. Así que yo lo que voy a explicar ahora va a ser mi punto de vista de cómo lo hago yo y cómo lo aprendí yo. Así que vamos a ello. Bueno, la mayoría de gente al principio puede ser que les dé un poco de miedo porque no están acostumbrados, o gente que no, como ya dije antes. Pero bueno, en fin, lo que quiero decir a todo esto, que si recién lo estás empezando así y te da ese miedo o eso de irte de cara, conviene usar protecciones en las rodillas o espinilleras o coderas o algo. Porque si te caes para adelante, lo más probable es que te des buenas rodillas, que es lo más común. En los codos, que quedas con un brazo, que quedas con la rodilla, ya dije. Con la espinilla es muy poco probable, al igual se te engancha el manillar aquí y ¡bleh! Te va a tomar por culo y me estoy cayendo. ¡No! ¡No! Bueno, tuve un percance, muchacho. Bueno, y eso, así que ahora vamos a la práctica y se lo explico mejor en práctica. Bueno, esta es la parte de práctica del Nose Manual y vamos a empezar. Primero, como siempre en todos los trucos, porque se lo recuerdo, porque siempre va a haber gente que va a decir, yo un truco lo hago con las bielas así, pero otro me sale con las bielas así. Equivocado, hijo de tu puta madre. Si tú montas con el pie izquierdo, este pie izquierdo adelante así, con las bielas así, como se ve aquí, pie izquierdo, hace el 180 hacia allá y 180 opo, ¿vale? La posición siempre. Así que el Nose Manual es lo mismo. Se empieza como el manual, con el pie izquierdo adelante, si montas así. Entonces voy a empezar haciendo Nose Manual con este pie, el impulso, con el pie izquierdo, el pie que lleva adelante. Más claro, échale agua. Si hay algún tarado que empieza a hacerlo de switch. Si hay algún tonto que empieza a hacerlo de switch, primero le aplaudo porque es inhumano, porque es increíble. Y segundo, le pego una colleja para que aprenda su biela normal y ya está. Para empezar a hacer Nose Manual, lo primero que digo yo que deberían hacer es saber levantar la rueda de atrás. En plan, esto de aquí. Saber hacer este movimiento. Tan simple como eso. Tan simple como ese movimiento, el que se aprende antes del bunny, seguramente. En plan que te dicen, tú para ser bunny, levanta la rueda de atrás, levanta la rueda delante y después todo junto. Pues esa misma mierda. Así que hay que aprender ese movimiento. Y quiero aclarar algo, que el Nose Manual no es un truco que sea a nivel experto o algo, realmente es cualquier, en verdad, un principiante, incluso que no sepa hacer 360 puede hacer Nose Manual, así que da igual, ser amateur, ser profesional, ser pro, da igual. Lo importante es el esfuerzo y la constancia que le ponga al truco, ¿no? Entonces, una vez que aprenda a levantar un poco la rueda atrás, tienes que encontrar tu punto de balance. Es decir, saber el punto de balance tanto en manual como truco de equilibrio, no sé cómo explicarlo. Pero
Sí, saber tu punto de balance, dónde te vas a caer, dónde te vas a sentir seguro. Eso. Después eso tienen que aprender a abortar en los manual, que es esto, que ahora les muestro. Vale. Eso es abortar en los manual. O sea, escaparse de la bici cuando estás por caer. Cuando empiezas a levantar la rueda de atrás y ves que estás yendo demasiado para adelante, tienes que hacer el movimiento este que voy a poner luego en cámara lenta. Es en plan, te estás empuntando demasiado, ¿no? Cuando estás en dique, estás por caer, vas a sentir mucho miedo al principio, es seguro. Miedo o sensación de que siempre te vas a ir para adelante, vas a dar un rol para adelante, te vas a caer. Por eso tienes que, la bici empuntada, estás cayendo, y tú automáticamente abres las piernas para escaparte de atrás del manillar y tiras la bici por debajo de tus piernas, en plan, así. Cuando estás cayendo empuntado, te sale la bici como una rana, un movimiento de una rana, salto. Hay muchas formas de abortar, pero no es que tú la apostas, sino que te va a salir tu cuerpo, solo te la va a decir, se la va a hacer. Porque hay gente que está muy empuntado, abre las dos piernas y empuja a manillar. Hay otra que está empuntado y empuja con las piernas, la empuja la bici hacia atrás y sus manos se quedan libres. Luego hay gente que, como lo aprendí yo a abortar hace mucho y ahora se me cambió, no sé por qué, era hacia los manual y para abortar giraba el manillar así. Iba por abajo y lo giraba en diagonal y la bici salía más rápido. Pero es tu cuerpo solo. Y ahora, hoy en día, hago el nose manual y al momento de abortar saco un pie para atrás y tiro la bici hacia abajo. Pero esto ya tu cuerpo solo te lo va a hacer. Y no hay que tener miedo, porque si tienes miedo te va a caer, es obvio. Sí, es un reflejo del cuerpo. Como cuando estás, yo qué sé, caminando en hielo, en un hielo, y te vas a caer y tu instinto humano tiende a querer coger algo para no caerte. Pues lo mismo. Al suelo poner las manos. Claro, cuando te vas a caer al suelo, poner las manos, los pies. Gracias a Lexi por hacerme recordar los tips, que es el que me está grabando. Una vez que ya tienen la teoría de cómo abortar y ya tengan aprendido de salirse la bici, el tema es encontrar su punto de balance o equilibrio. Tu equilibrio. Joder. Yo personalmente aún no lo encuentro. Bueno, hay un punto en el que sí sé que me puedo mantener, pero tengo muchas posibilidades de salirme la bici, abortar. Pero sé que un poco, un tramo largo lo puedo aguantar. Pero claro, el punto de balance es de tanto practicarnos manual, va a haber un tiempo, un momento que tu cuerpo solo te va a balancear. Es decir, te va a empezar a mover. Como ven los videos de los pros que se mueven, pues ese es su punto de balance. Es cuando están equilibrando el nose manual, al igual que el manual, que te estás contrayendo, estirando para no caerte. Pues el nose manual es lo mismo, solo que cuesta más y da como más terror al momento de irte para adelante. Pero es práctica. Yo personalmente, mis tips que uso para el nose manual, o con los que empecé a usarlo, al principio era la posición de las piernas, encogerlas demasiado, en plan así, en esta posición. Empezar los manual así, encogiendo, para que la bici comience a hacer esto, para que la bici suba de a poco, más elevada. Mientras menos, más. Pero claro, ahí era más difícil salirme la bici, abortar, porque tenía las piernas encogidas y no podía abortar. Me pasaba que iba tan empuntado así y hacía así para abortar. Y nunca podía salirme la bici. Entonces hubo un momento que me olvidé de las piernas y empecé a hacer fuerza con los brazos solo. Y las piernas, ¿qué pasó? Me quedaban así, rectas. Y hacía tanta fuerza en los brazos que presionaba, que fue la primera vez que me salí la bici bien y aborté. Y dije, eso es un gran paso, porque ahí sé que aguanté un poco el nose manual y el cuerpo se me sale solo la bici, vamos. Pero ese fue el único momento que yo sentí que aguantaba bastante distancia en nose manual. Entonces dije, bueno, debe ser así. Equivocado, no era así. Así que lo volví, no es que lo cambié, sino que iba probando forma y forma, veía demasiados tutoriales y tal. Y era como que me ayudaban, pero a la vez no, presionaba la rueda más, estiraba las piernas, las flexionaba y tal. Nada, luego por instinto humano dije, bueno, miraré de ponerme a llegar una línea a la otra y miraba para adelante para llegar. La primera vez que llegué a una línea, dije, esto puede ser interesante. Solo me dejaba guiar por mi cabeza, es decir, yo miraba hacia adelante y mi cuerpo seguía mi cabeza. Entonces la bici se aferra a llegar a una distancia. Y eso fue lo que realmente me saltó el chip y dije, bueno, creo que el nose manual es así. Entonces empecé a ponerme líneas y líneas, una línea, otra línea, y empezaba a hacérmelas con distancia. Solo con mi cabeza, mirando hacia adelante. Y el cuerpo era en plan, se me movía solo, se me balanceaba la bici sola. Si me estaba cayendo para adelante, pues giraba para atrás solo. Y si necesitaba levantar la bici, ¿no? Hacer esto, pues mis piernas hacían este movimiento. Yo estaba con las piernas estiradas y para levantarse se me hacían las piernas así. Y luego, si me estaba cayendo, se me volvían a estirar para atrás.
para que la bici, en el momento que está empuntada, se mantenga o baje. Es decir, como que para que la bici suba, tienes que flexionar las piernas al principio, para que la bici coja altura. Y si te estás cayendo, estirar las piernas y la cabeza hacia abajo. Eso va a hacer que la bici se mantenga estable o se vaya para abajo. Y ahí vas a encontrar tu punto de equilibrio o balance. Y no tiene más ciencia que eso, los manuales. Es ir pillando y pillando y ponerte distancia a distancia hasta que digas, joder, ya sé equilibrar mi peso, ya sé hacer los manuales. Realmente, cuando vayas a un spot que al principio te costaba, te lo vas a hacer a la primera. Vas a decir, dirás, ya estoy aprendiendo los manuales realmente. Y básicamente es eso, no tiene tanta ciencia. Es echarle un poco de, perdón por la palabra, huevos. No tener miedo, porque ya les digo, si tienen miedo, más probabilidad de caída. Así que eso olvídense. Saber abortar, reflejo que le va a salir solo. Y ponerse distancias. La cabeza siempre para adelante, mirar para adelante, nunca para abajo. Porque si tú miras para abajo, no estás viendo lo que tiene enfrente. Al lugar vas haciendo un manual y te cruzas un niño y te lo chocas o algo. Y tu cuerpo se aferra más a mirar hacia adelante que hacia abajo. Tu cuerpo sigue tu cabeza. Entonces, siempre para adelante. La cabeza adelante, adelante. Y ya está, eso es lo manual. No hay más ciencia. Puedes probar a hacer más fuerza con los brazos, las piernas contra la más, la cabeza más afuera, más adelante. Pero eso ya es tu práctica y ver cómo va tu progreso en los manual. Pero claro, es truco de cada día. No puedes pillar un día y decir, hoy practico en los manual, el otro día hoy no lo practico. Así no va a funcionar. Entonces, cada día que salgas, cada día 20 minutos al nose manual, 15, lo que sea, pero darle cada día. Constancia, mucha constancia lleva el truco. Hasta que lo pilles, ya está. Y además es muy divertido. Si te caes, se te ríen. No, pero está bueno. Así que eso creo que es todo cómo hacer nose manual. Y bueno, ya le dejo algún clip ahí en este spot y por algún otro sitio y ya está. O les pongo unos clips viejos y ya lo van a ver. Pero bueno, eso es todo y espero que lo aprendan rápido. Este fue todo el video de cómo hacer nose manual. Espero que lo hayan entendido a la perfección. Que vayan a poco, porque es un truco de demasiada paciencia y que no lo van a aprender en un día, en una semana o en un mes. O al menos yo no pude. Así que constancia, como ya dije, y cada día. No es empezar un día y decir, no, hoy aprendo nose manual y el otro día lo dejo. Muy equivocado si hacen eso, porque al ser constante el truco de practicar cada día, es el resultado que te va a dar. O sea, si tú practicas un día y deja de practicar el otro día, no lo vas a aprender. Tienes que practicar cada día, cada día y cada día. Así es la única forma de aprenderlo. Práctica, práctica. Y bueno, después otra cosa, algún tip que puede servirles, no sé. Mucha gente usa más fuerza en los brazos, las piernas, la cabeza. Usar las ruedas hinchadas al igual. Para mí el nose manual tanto secreto no tiene, sino que es depende de la posición que adapte cada uno, como el manual. Hay gente que hace el manual al ras del suelo con la rueda delante, otros muy parado para arriba, otros que se mueven demasiado por el balance. El nose manual es similar, pero es eso, es como desbloquearte a ti mismo y saber tu posición. En plan, si vas o puedes hacer aguantar el nose manual no tan empuntado y aguantar mucha distancia, o puedes ir muy empuntado y aguantar también, o moviéndote mucho balance, como por ejemplo hace Cobra Adams o alguno de estos Chad Carley, que se mueve un montón, pero estos ya tienen su punto de balance, entonces saben cómo controlar. Después está Churchill que no se mueve, decimos barraco. Esto fue todo, espero que les guste el video. Nos vemos en el siguiente y perdón por no subir video en un mes, tutorial. Pero bueno, ya voy a volver. Nos vemos en el próximo video, chao.